Queridos compatriotas, pertenezcan ustedes a cualquiera de las categorías de los habitantes de este país, en donde hay anti-mexicanos por docenas de millones, aunque coman chile, griten viva la Virgen de Guadalupe, a veces hasta Cristo Rey gritan, desde luego gritan a favor de sus equipos favoritos. Ajá. Hacen concentraciones en el Ángel cuando de chiripada México le gana a Honduras, pero también me refiero a los verdaderos mexicanos, que somos una especie en extinción. Y esta ocasión solamente voy a mencionar hechos, datos duros. Para Manuel Andrés López Obrador, el hecho trágico de que la peste china haya llegado a México es una verdadera oportunidad para que todos los habitantes de la nación puedan replantearse la famosa cuarta transformación y poder combatir eficazmente la corrupción. Queda claro entonces que Pejelopochtli antepone sus intereses políticos sobre la vida y la desesperación de la gente, con el único objetivo de probar que tiene razón. Por eso dice, tómala, para que aprendan. Y comentarios, datos, más que comentarios. Si enfermaste o ya falleció un familiar de coronavirus, si has cerrado tu negocio, si has perdido tu trabajo, si han bajado tus ventas, si has suspendido tus vacaciones, si te ha afectado la pandemia, no te alteres. Todo eso le vino como anillo al dedo al presidente y su cuarta transformación. Si perdiste una esposa, madre, hija o hermana o cualquier otro familiar de cáncer, si se murió un hijo tuyo por falta de medicinas, no te quejes. Al gobernante que escogiste en julio del 2018, dicho por él mismo, esta pandemia nos vino como anillo al dedo. ¿Qué es lo que nos vino como anillo al dedo? La emergencia sanitaria, más paros que nunca y cierres de negocios como jamás en la historia de México, yo creo que incluyendo la era virreinal de 300 años, una proyección catastrófica del decrecimiento para el 2020, la degradación oficial ante el mundo de los grandes empresarios de la calificación de Pemex, que ya es prácticamente basura. Pugna interna en el gabinete presidencial, caída en picada de la popularidad del Pejelopochtli, aumento brutal de la violencia intrafamiliar, dentro de casas estrechas y antiecológicas y antibiológicas y contrarias a la salud y la vida. El gobierno actualmente descarta el toque de queda, pero su inacción puede quebrar en unas semanas más toda la economía nacional. Pero eso, hay que repetirlo, le queda perfectamente bien al peje y le vino como anillo al dedo para afianzar el proyecto de transformación. Te lo traduzco, ciudadano. Habla Pejelopochtli. Qué bueno que llegó una crisis que de por sí estabiliza para instalar mi proyecto social, que consiste en dar en la madre a los sectores productivos, para tejer una gran red clientelar de supervivencia, que me asegure mi gobierno a perpetuidad. Eso es lo que realmente quiso decir. Si no te había quedado claro, en la mañanera de ayer acaba de pronunciar el regreso de espacios oficiales para radios y televisoras, es decir, regar con dinero público a los medios de comunicación para que le coman en la mano, como la gallina desplumada de Stalin, comprando periodistas. Bien. El peje sabe muy bien lo que está haciendo. Yo pensaba, sí, lo reafirmo, lo que voy a decir no contradice el hecho de que sea esquizofrénico, paranoico, psicópata, dislálico, disártrico y oligofrénico.
Pero hay algo que no he dicho, y es que él sabía desde hace muchos años lo que estaba, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Todavía veo que muchos a sus estrategias y decisiones, incluyéndome, lo evaluábamos como locuras, destrucciones, ocurrencias, manías. Pero no, corrijo ahora, es de sabios cambiar de opinión. Solo los necios no dudan y jamás cambian de opinión. Este señor sabe muy bien que sus decisiones van a asfixiar el mundo empresarial. Y por ende, amigo que votaste por él, van a asfixiar en primerísimo lugar al mundo obrero. Mira, los dueños de las empresas grandes y muy grandes, y grandes consorcios, e incluso de empresas medianas, pues tienen su dinero fuera del país, o tienen bienes raíces de alta plusvalía y de muchísimo precio. Pero tú, obrero que vives al día, imagínate por favor que te quedas sin trabajo. Muy bien, eso es lo que le vino a la 4T, eso es lo que le vino a Manuel Andrés López Obrador, como anillo al dedo. Que tú te quedes sin trabajo para poderte dar, como en Venezuela, bonos para comida, para jabón, para agua, para lo que quieras, pero todo bajo un control riguroso en el cual pierdes absolutamente tu libertad, tanto física como espiritual, emocional y familiar. Así, entonces, sabe muy bien ese señor que sus decisiones van a asfixiar el mundo empresarial y también el mundo obrero. Repito esto, es imposible que no lo sepa. Así le tiremos millones de rosarios de panfletos, marchas, desplegados y peticiones de que ayude a los empresarios, de que posponga el cobro de impuestos, de que dé incentivos fiscales, porque los empresarios son los motores de este país, son los que te sostienen el mundo obrero. Ajá. Simplemente el malo, Manuel Andrés, los va a ignorar, porque su problema no es que desconozca lo que pasa cuando se paraliza la economía y obliga a todo mundo a pagar impuestos a la vez que a sostener su planta laboral. Al contrario, Malo sabe perfectamente bien lo que va a pasar. Por eso, aunque nos pese, la única conclusión lógica es que a pesar del quiebre del aparato productivo de la iniciativa privada, lograr esto es el objetivo prioritario que él ya se había propuesto desde hace probablemente décadas. Tenemos que partir, pues, de la premisa para entender al malo, que en lugar de pensar que no sabe lo que hace, hoy quedó absolutamente convencido de que sabe perfectamente bien lo que hace. ¿Qué hace? Es obvio. Sigue las recetas del Foro de Sao Paulo, sigue las recetas socialistas comunistas de Salvador Allende, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Correa, Lenin y otros muchísimos gobernantes de América Latina. Desgobernantes. Destruir a la iniciativa privada es objetivo prioritario para sustituirla con la expropiación, con la rapiña por parte del Estado de todos los sectores productivos. O sea, poner las bases más sólidas posibles para edificar en México un Estado comunista, una Venezuela del Norte. Así que, por supuesto, estoy de acuerdo, en esta ocasión no mintió, la crisis le vino como anillo al dedo. Pero nosotros se lo estamos permitiendo, ese es el punto. ¿Cómo es posible que un solo hombre, bueno, apuntalado por una gavilla de fascinerosos, ¿cómo es posible que un solo hombre que encabeza una pandilla de criminales destruya al país y a los millones de mexicanos, y millones de mexicanos, no hagamos nada? Bueno, pues esto será motivo de próximas reflexiones. Gracias y hasta la próxima.